14 personas fueron valoradas por la Cruz Roja tras la caída de un tendido eléctrico sobre un bus de la ruta Puerto Jiménez-San José. Los hechos se reportaron minutos antes de las 2 de la tarde sobre la carretera Interamericana Sur, a unos 3 kilómetros de la entrada a la sierra. Según los detalles que se manejan, el camión pesado que se ve en las imágenes se salió de la vía, impactando los postes y provocando la caída de los cables en la calle y sobre el autobús. Ninguna de las personas valoradas necesitó traslado al centro médico. En su mayoría presentaban crisis nerviosas debido a lo impactante de la situación. Antes del empalme sentido San José Pérez de León, se da un accidente de tránsito donde se ha involucrado un vehículo pesado, conocido como tráiler. Se sale de la vía y derriba el tendido público eléctrico. Afecta a un autobús de pasajeros, al cual le cae encima todo la cableado eléctrico. Nosotros hacemos una valoración de los pacientes. Básicamente se valoran 14 pacientes que van en el autobús. Afortunadamente todos se encuentran bien, categoría verde. Se valoran de esos 14, 4 personas con crisis de ansiedad y alteración de la presión arterial. El conductor del tráiler se encuentra ileso, al igual que el conductor del autobús. Afortunadamente, no es necesario trasladar ningún paciente. Una unidad de Cruz Roja de Pérez Celedón que circulaba por la zona, Fuerza Pública y bomberos atendieron la situación.